casa. Bueno, me llevé el pedido a la de Sáenz. Me empapé. Todo para nada. No me paró. Dice que al marido lo despidieron también. Inútil ese hombre. Que a lo mejor la semana que viene me junto los pesitos. La de Roca tampoco pagó lo que me debía. Esa me hizo hacer 3 demostraciones con 3 cremas distintas. Probó todo. Los rouge, los rímel, todo. La dejé pintada como una puerta de ferretería. Nada, ni un pincelito me compró. No sé, estamos llenos de shampoo, jaboncito, no sé a qué le voy a enchufar todo eso. Bueno, todo el día en la calle. Ni un pedido. ¿Comiste? No me pongas los pies en la colcha que se ensucia. No seas así, vos. Vení. 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 Cuando lees a vino, no me gusta. Realmente, Sandra, tuviste floja. La única vez que abriste la boca en toda la noche fue para decir 2 palabras. Tengo sueño. Podrías haber estado un poco más simpática con el mexicano. Y vos un poco menos con su mujer. Te dije que no es la mujer, es una chica que yo le conseguí. Estoy trabajando para vos. Siempre trabajo para vos. No hago otra cosa que pensar en vos. ¿Qué te pasa ahora? ¿Te pusiste celosa? Estoy negociando un contrato con Telemundo para una telenovela de 300 capítulos. Y vos no te podés bancar al tipo que va a poner $1,000,000 para que vos hagas finalmente lo que querés. $1,000,000, ¿sabés lo que es eso? Sí sé lo que es eso. Que el baboso de galán que me conseguiste me va a seguir metiendo la lengua en la boca cada vez que en el libreto dice que hay una escena de amor. ¿A quién carajo te pidió nada? Sandra, no me jodas, por favor. ¿Vos sabés lo que significa entrar en el mercado latino? Es la productora más importante de Los Ángeles. Hablan de hacer una película con voz de protagonista. Vos, en lugar de Sandra Bullock. ¿Sabés quién es Sandra Bullock? ¿Oíste hablar de Sandra Bullock? Bueno, la quieren cambiar por vos porque buscan mujeres en el mercado latino. ¿Alguna vez te imaginaste eso cuando venías de Villarela? Y encima después quieren lanzar una muñeca con tu cara y tu propio perfume. Mira, ahora te voy a decir con quién es la película que quieren hacer. Mi papá era director del grupo de teatro filodramático William Shakespeare de Arroyo Seco. Y era loco por los clásicos. Por eso a mi hermano mayor le puso Marco Antonio, al segundo le puso Romeo, a mí me puso Cleopatra y mi hermana más chica se iba a llamar Electra. Pero se salvó porque la pobre nació muerta. Y yo sé que se espera mucho de alguien con un nombre como el mío y que yo podría estar desilusionada de mí. Pero no lo estoy, porque yo espero poder hacer muchas cosas lindas en la vida y aprender cosas que no sé. Mi papá decía que yo tenía pasta para actriz. Y a mí me gustaba ser actriz para ser otra. Pero no pudo ser, porque yo me puse muy jovencita de novia con Roberto, él no me dejó. Así que seguí para maestra. Que en algo se parece, ¿eh? Porque uno está acá y habla, enfrente tenés a alguien que te escucha. Y tengo una hija, Nancy, que vive en Estados Unidos, está casada, tiene 2 nenitos, tengo 2 nietos. Y Robertito, que vive en España. Él es artesano. Vende artesanías en la playa, esto lo hizo él. Y yo ya hace 37 años que estoy casada con Roberto. A él, hace 2 años y medio lo despidieron del trabajo. El mismo mes que a mí me jubilaron de maestra. Pero él, pobre, no se lo esperaba. No. Y al principio salí a buscar trabajo. Y con lo que le dieron de indemnización, pusimos un almacén. A la semana nos abrieron un supermercado enfrente. Después, con lo poco que nos quedaba, le dimos un adelanto para comprar un remis y nos lo robaron antes de haberlo asegurado. Y, bueno, yo desde que me jubilé, di clases particulares a los chicos, cosí para afuera, hice tortas caseras,
arreglos florales. Bueno, vendo cosméticos a domicilio. Y una amiga decía que yo tenía muchas habilidades. Porque, bueno, yo puedo abrir los dedos así, de a uno o de a dos. Puedo poner un ojo visco este, por ejemplo, si quiero, o este, o los dos. Puedo mover así el cuello sin mover el cuerpo. Y otras cosas. Y eso, cuando yo cuidaba viejitos y chicos, les hacía todo esto para entretenerlos. Después ese trabajo se terminó, los chicos crecieron, los viejitos. Y mi amiga siempre decía que yo había nacido para payaso. Pobrecita, se murió. Bueno, pero esa es otra historia. Mío. Eso que soy. Un viejo mantenido. No sirvo para nada. Ni de peor me tomo. ¿Quién iba a decirme a mí que a esta altura de la vida me iba a mantener una mujer? No, yo no soy una mujer. Yo soy tu mujer. Algún día me lo vas a echar en cara, vas a ver. Siempre terminas echándotelo en cara. Y vos ya lo estás haciendo, así que... Yo quiero que pienses. Una cosa, una sola. Robert, piensa. Todo lo que tenemos. Nos tenemos el uno al otro. Tenemos a los chicos, a los nietos. Hicimos tantas cosas lindas. Quisimos tanto. Prométeme que vas a luchar. Robert. Tienes que mirar la mitad del vaso lleno, no la vacía. Muy bien, papá, muy bien. No, está trabajando. Porque lo cambiaron de turno. Y ahora tiene horas extras, está contento. Muy contento. Sí, hija, sí. Sí. Bueno, bueno. Le digo que llamaste. ¿Te llamó Robertito? No, no me llamo este mes. No, no me preocupo. Si te llama, que me llame. Bueno, dame con Elenita, que me muero por oírla. ¿Hola? ¡Elenita! Helen, sí, señor, Helen. ¿Cómo estás? ¿The school? How is the school? The blackboard, the pupil. Sí, Bien, the grandfather está. Very good. Very good. Sí, mi amor. He called you. Le digo. Yo también. Kiss. Parece que la de Sáenz me va a conseguir un papelito en la televisión, en esta novela, me parece. Mi amor. Ella sabe que en el fondo lo mío es la actuación. Dice que tengo que ir al canal a hacer una prueba. Es fácil, porque hay que saber algo de memoria. Yo sé muchas poesías, digo, un hecho. Si no hay acomodo, tengo un buen pálpito. Yo en la televisión.
Me da un poquito de miedo porque hace mucho que no hago nada. Pero en realidad nunca hice nada. Ay, si vieras cómo me miro. Necesito un empujoncito. ¿Quién te dice? Mira si me hago famosa y nos mudamos. Dejaste la comida, ahí vienen las cucarachas. Que para mí no es fácil lo que me está pasando. Yo nunca sentí algo. Hay golpes en la vida también. Yo no sé. Hay golpes en la vida tan fuertes. Yo no sé. ¿Cómo? Okay. Hay golpes en la vida tan fuertes. ¿Está aquí, Suar? Sí. Empiece cuando quiera. Suar. ¿Quién mandó este paquete? No sé. Empiece cuando quiera. Hagamos una cosa. Si no se acuerda la letra, diga cualquier cosa, improvise. Póngase de perfil, por favor. El otro. Diga, la mesa está servida. Gracias. Cualquier cosa la vamos a llamar. Señora. Ese no vale nada, José. Te juro que se meó. Vino a hacer una prueba y del cagazo se meó. ¿Y quién era? No sé. Pobre vieja, no se olvida más. No les hagas caso. No, no les des el gusto, no llores. No, mi amor, no te pongas así. Sandra, te están esperando. Que me esperen. Me tengo que ir, ¿sabes? Si algún día necesitas algo, me puedes venir a ver. Gracias. ¿Sabes quién soy? Tienes una linda mirada. ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo te vas a dar cuenta que estás al lado de un tipo que no vale ni medio? ¿Por qué tuviste que agarrarte trompadas?
porque me iba a cortar la luz de prepo. Y la cortaron. Sí, ya sé. Mecha me dijo. El dinero lo había dejado en el costurero. Si lo habría sabido... Hubiese sabido. ¿Eh? Hubiese, se dice. Se dice la reputa madre que lo parió. ¿Oíste cómo se dice? La reputa madre que los parió. Tanto sacrificio, ¿para qué? Tenemos una hija llamada Mulá. Y un hijo que... Por favor. No te gusta decir la verdad, ¿eh? Por favor. Señora, ¿se molesta por acá? Eso, Robert. Ya tomaste bastante. Vamos a la cama. Ya tomaste bastante, ya tomaste bastante. Me hablas como si fuera un viejo mierda. No encuentro las velas. ¿Dónde puse las velas? Soltame, por Dios. ¿Te gusta más? No, cuando estás borracho, no. ¿Quién está borracho? Vos estás borracho. Vení. Soltame. Vení. Soltame. No me hagas esto. No me hagas esto, Robert. Por Dios, no. Sí, es cierto. Estoy en el mejor momento de mi carrera. Estoy llena de proyectos, de posibilidades muy lindas. ¿Vas a filmar en Estados Unidos? Eso dice mi productor. Podrían hacer una nota a él. Está acá en el estudio. No creo que les cueste mucho convencerlo. Chao, chicos. Muchas gracias. Sandrita, un minuto. No te vayas. Estoy cansada, chicos. Sandra, te estoy explicando a Mercedes que tienes un montón de novedades importantes. Son 2 minutos nada más para Latino Entertainment Network. ¿Vamos? Bueno, Sandra, ¿qué te parece si en vez de hablarnos de tus proyectos nos contas un poquito más acerca de tus sueños más íntimos? Me encanta. Me encanta. Siempre terminan preguntándome lo mismo. No son nada originales. Ahora le llegó el turno a Latino Entertainment Network. Discúlpame que te lo diga, Mercedes, pero sinceramente no sé qué esperan que les conteste. Porque mi sueño es igual al de cualquier chica. Mi vida es distinta, sí, pero mi sueño, el verdadero, es igual. Qué sé yo, mi maquilladora, mi asistenta, la señora que trabaja en mi casa, mis compañeras del Liceo de Villadela, los personajes de mis telenovelas, mi mamá. Todas soñamos con lo mismo, con que nos quieran. Sí, pero no todas sueñan con trabajar para Telemundo y mucho menos filmar con Andy García, ¿no? Tenés razón, yo tampoco. Tenés a la cadena de televisión más importante de Latinoamérica y salís con esa pavada, vos estás loca, Sandra. Todo lo que dijiste no sirve para nada. ¿Quién sos vos para decirme lo que tengo que hacer? ¿Cómo quién soy yo? ¿Quién te sacó de ese pueblo infecto? ¿Quién te descubrió? ¿Quién te hizo estar? Están las bolas. La semana que viene tenés que estar en Miami firmando tu contrato con Telemundo. Vas a trabajar con Andy García. ¿Qué te pasa? Es verdad. ¿Qué te pasa, gorda? ¿Hay algo que no te gusta y no me lo decís? ¿Por qué no me hablas de verdad y me decís qué querés? ¿De verdad querés saber lo que quiero? No firmar un carajo, eso quiero. Sacarme de encima al mexicano, Andy García, y mandar a la puta que lo parió a Miami, la muñequita, el perfume y a todos los caretas como vos. Estoy harta, no lo soporto más. No puedo más. Sandra. Sandra, busco el auto y hablamos, ¿sí? Sandra. ¿No? Creo que sí. Usted me dijo que si necesitaba algo, que viniera a verla. Sí. ¿Cómo me dijiste que te llamaba? Cleopatra. Cleopatra. Resulta que mi papá dirigía el grupo de teatro filodramático William Shakespeare de Arroyo Seco. Se moría por los clásicos. A mi hermano mayor. ¿Y ahora qué pensás hacer?
Tengo dos opciones. Hacer lo que quiero o hacer lo que debo. ¿Y vos sabés lo que crees? Entonces mejor hoy no hagas nada. Cómete una empanada. Gracias. Cleopatra. Discúlpame. ¿Para qué me llamas? No, no estoy en casa. Así no me digas. Eso que te lo firma el gato que le conseguiste al mexicano. ¿Me escuchaste? Marta agarró el apuro por el contrato. Se cuenta que ya no me puede manejar tan fácil. Francis. Hola, Francis, ¿me escuchás? Me parece que me quedé sin batería. Me parece que se va a cortar. Se cortó. Me voy. No, ¿por qué te vas? ¿Sabés lo que es eso? No. Yo tampoco. Lo trajo Francis de Sudáfrica y lo puso acá. Si lo muevo de acá, me mata. Todo sobra de él. El departamento, los muebles, mi corte de pelo, mis ojos, mi ropa, mi famoso escote. Soy una marca registrada. Me trata como un piano que toca cuando quiere. ¿No te gustaron las empanadas? Sí. Ahora ven. Me encantan los masajes. Yo sé dar masajes. ¿Eh? He dado masajes. A mi hija Nancy le encantaba que yo le diera masajes en los pies mientras ella leía sus apuntes de la facultad. Los leía en voz alta y yo después se los tomaba. ¿Vive con vos? No. No. Se fue a Estados Unidos con el marido a trabajar. Él no conseguía trabajo acá. ¿Y tu hijo qué hace? Robertito se fue también. Se fue. Pero él es distinto. Él siempre fue distinto, desde chico. Muy bueno y un poco triste. Su papá lo obligaba a hacer cosas brutas, juegos brutos. De hombre, decía él. Nunca lo entendió, nunca. Él dice que no, pero lo dejó de querer. Lo que pasa es que yo... con Robertito me entiendo como con nadie en este mundo. Sin mirarnos nos entendemos. Y bueno, después de una pelea con el padre se fue. Yo le di unos pesitos que tenía guardados. Se fue con un amigo que tenía trabajo allá en España. Ahora me escribe, me llama por teléfono, cuando puede. Cuando puedo yo también lo llamo por teléfono. Lo oigo bien, lo oigo alegre, bien. Me extraño mucho, mucho. Cada día más. ¿Te gusta el helado? Sí. Hola, Ido. Hola. Gracias. Está bien. Pará, pará. ¿No me firmás? ¿Ya te firmé? Sí, pero es para mi novia, Romina. De vuelta. ¿Romina? Sí. Toma, este es para Amelia, la panadera. No me crees que te conozco. Y este para vos. Me voy a derretir, chau. Chao, gracias. No te podría decir que es un mal tipo. Pero no sabe tratar a las mujeres. Pobre, no lo hace a propósito, pero es medio bruto. ¿Estás hablando de Francis? De mi papá. ¿Y ella? ¿Tu mujer? Con ella me llevo como el culo. Fuma, ginebra, fuma, ginebra.
y una obsesión, mi viejo. Empezaron a salir antes de que mis papás se separaran. Nadie me lo dijo, pero yo lo sé porque un día los vi juntos en el auto. Mi papá es medio tuerca. ¿Qué hijo de puta? ¿Tu papá? Francis. Vas a pensar que mezclo todo, que no sé separar las cosas. Pero te juro que en esto no puedo. ¿Qué le voy a hacer? Soy así, media loca. Se dice medio loca. Hay cosas que me salen mejores que otras. Ah, no te preocupes, a mí también. Conmigo nadie se da cuenta. Conmigo tampoco. Hola, buen día. Hola. ¿Me prestas tu teléfono? ¿Dormiste bien? Sí. ¿Te vas de viaje? Sí, ¿lo sabes? Me parece que tienes mensajes acá. Sí, pero no los toques. ¿Llamaste a tu marido? Decirle que tengo un respiro. ¿Un respiro? Licencia por embarazo. ¿Eh? Barajuste tenés acá. ¿Querés que te haga la mochila? Tenés que poner las cosas de peso abajo. Mira qué lindo. Y doblarlo bien, si no todo llega arrugado. Bueno, cuídate. Prométeme que te vas a cuidar. Pues también. Igual, si algún día te me das, llamame. ¡Oh! Acá, parame acá. Bueno, chao. Chao. Olvidé en tu casa el monedero, los anteojos, todo. Subí. Me vas a matar, perdóname. No, no te preocupes, compramos otros. No, que compramos otros. Uh-huh. Ahora nos vamos. ¿A dónde nos vamos? Al carajo. ¿A dónde? A cualquier parte. ¿Te animás? Ok, no te animas. Está bien, no me hagas caso. A lo mejor tenés razón. Para alguien en tu situación debe ser difícil mandar todo al carajo. Aunque sea solo por 2 días. Tienes tu casa, tu marido que te espera. Usas la misma ropa, te olvidaste los lentes. El monedero. ¿Qué? ¿Me prestás el celular?
Hola, Robert. ¿Cómo estás? ¿Cómo amaneciste? No, estoy en la calle. Desde un celular. ¿Qué importa de quién es? ¿Cuál es el lío? ¿Cuál? Bueno, déjame hablar a mí. Déjame hablar a mí. Yo te voy a decir una cosa. Estoy muy contenta de que hayan cortado la luz. Así salís delante del televisor, que te pasas el día mirando esas novelas estúpidas y fútbol. Tenés la cabeza cuadrada de tanto mirar televisión. Y no, no sé, no sé qué podés hacer. Bueno, si te aburrís, levántate, bañate, salí a la calle, busca trabajo. Bueno, Robert. Bueno. Robert, no te oigo, no te oigo. ¿Vos me oís? Que no te oigo, no te oigo, porque esto se va a cortar. Se me terminó la batería. Se corta. Se cortó. Y bueno, ahí vamos. Dos mujeres más. Solas en el mundo. ¿Te gusta esta música? Para nada. Pero no importa, si a vos te gusta. Hola. Buenos días. Buenas tardes. ¿Hay algo para comer? Pregúntale si hay lugar. Aunque todo el mundo piense lo contrario, yo a Francis lo quiero. Y eso que me las hizo todas. Como es el productor, se supone que me las tengo que bancar porque me hizo famosa. La llevé a casa y se lo presenté a papá. Se entendieron desde el primer momento. Y son los dos iguales, dos chantas seductores. ¿Me das una pistolita? Sí, no sabía que fumabas. Tú tampoco. ¿Y entonces qué? Entonces nada. Yo quería tener un productor, salir del pueblo, aparecer en las revistas. Pero mira que tenés suerte. Ser actriz, poder meterte en el alma de un personaje. Ser otra, ¿no? Yo no quería ser actriz. Yo quería ser famosa y que mi mamá me viera. ¿A cuenta y dos cafés? Ya vengo. Café no hay. ¿Qué quieres acá? Ensalada 2. ¿Ensalada, hijo? ¿Quién escribió esto? Yo nunca lo vi. Asado con H. No se ofenda. Digo una cosa. ¿Vomitar con qué va? Porque su hija está vomitando en el baño. ¿Qué pasa? Sandra, ¿qué pasa? Mire, señora. Vamos a hablar claro. Acá la culpa no es de las chicas, es de las madres. De las madres y de las propagandas. Con los hijos no hay que descuidarse. Los mayores tenemos que estar atentos. Usted tiene que estar atenta. No, pero es que yo no... ¿Perdón? No, que sí que voy a estar atenta. ¿Te sentís mejor? ¿Te puedo decir algo? No. ¿En qué quilombo te metí? No, la que está metida en un lío sos vos. No tenés que hacer eso que haces, ¿eh? ¿Sabés lo que digo? Es peligroso. ¿A dónde estamos? ¿Dónde estamos? Eso quisiera yo saber. ¿Dónde estamos? No sé. Por lo menos no fuimos de ese lugar horrible. Ese mozo asado con hacha. Un avinagrado. Ahí te volvemos más.
¿Quieres saber una cosa? Me dejé el celular en el baño. ¿Quieres saber otra cosa? Es la primera vez que manejo. Roberto nunca me dejó. No, yo en Arroyo Seco mi papá me sentaba en las rodillas y yo practicaba. Pero después nunca más. El remis lo tuvimos un día, así que nunca más. Mi papá decía que yo tenía muchas condiciones para manejar, pero que tenía que tener cuidado porque soy muy distraída. Muy distraída soy. Sí que iba a estar atenta. Por esta vez no fue nada. Pero vea, jovencita, hay que tener en cuenta que a cierta edad los hijos dejan de ser hijos y se transforman en padres de sus propios padres. Es la ley de la vida. ¿Entendió, mi querida? Su mamá ya tiene sus añitos. No soy joven, pero tampoco soy una vieja. No me gusta la gente que dice mi amor, mi querida, si no es verdad. Eso se usa mucho ahora. Hay que decirlo cuando se siente. Adiós, mi querida. Cuídese. Y esto de los besos, cualquiera viene y te zampa un beso. A mí me da un poco de asco. ¿Y ahora cómo volvemos? ¿Volver a dónde? Eso digo yo. ¿A dónde? ¿Volver o no volver? Esta es la cuestión. ¿Vos qué pensás hacer? Vení conmigo. ¿Y la camioneta? La dejé en un taller. El problema de Francis. ¿Era de él? Uh-huh. Oh. ¿Qué haces? Ah, que se lo ponga el viejo choto. Qué exagerado. No tengo nada. Querida, querida. Que vaya a besar a su abuela. ¿Qué? Me parece que el golpe me hizo bien. Loca. Así que apenas te veían iban a parar. Déjame a mí. El pelo corto no existo, no me reconoce nadie. ¿Quién sabe hasta cuándo nos vamos a quedar acá? Este muchacho es un humanitario, nos va a llevar. Acordar. ¿Qué manejaba? No le digo que no me quiero ni acordar. Ojo, es peligroso hacer dedo. Muy descampado. Apenas ven a dos mujeres solas y ya salen con eso. Cuidado que es peligroso. ¿Puede bajar un poquito la música? Pero algo de razón tiene. Mirá qué horrible sería que nos levantara un asesino. Un asesino no. Violador. Señora, era una broma. Sí, sí, broma, broma. Lo único que necesitaba yo era un gracioso. Ponete en su lugar. Venía a asustarla así. ¿No ves que es una mujer mayor? Se podría haber muerto. ¿Tú sí estás hablando de mí? Sí. En serio, señora, nunca hago una broma en mi vida. ¿Para una vez que hago una broma? Se te ocurrió empezar justo hoy. Yo no sé qué vas a hacer vos. Yo ahí no me subo más. Se está haciendo tarde, no se pueden quedar acá. No te hagas la estrecha que estamos en el medio de la nada. A ver si nos violan de verdad. ¿De dónde sos? De La Unión. 100 kilómetros para atrás. ¿Y de qué trabajas? Caballos. Crio caballos. Es lo que hacía mi viejo. ¿Y el Indo de La Unión? No, no conozco. Te aburrirías. ¿Y por qué sabes de mí? ¿Me reconociste? ¿Qué? No, no, no sé nada, pero me imagino, te veo y me imagino. ¿Y qué te imaginas? No, nada. A ver si meto la pata otra vez. Dale. No, soy medio lento con esas cosas. Bueno, dijiste que te imaginabas. Nada, me pareció que siendo de la capital, además debe ser medio chúcara para la vida de campo. Te equivocas. ¿Qué me dijiste? Chúcara.
Yucara se le dice a la yegua cuando bellaquean, cuando son nariscas. No tiene nada de malo, ¿eh? Con todo respeto. Con todo respeto me estás comparando con una yegua. Quiero dormir. En la próxima dobla a la izquierda. ¿Se quedan en Villadela o siguen? Nos quedamos. ¿Hacia dónde estamos yendo? En la esquina, dobla a la izquierda. A lo de mi papá. Cuando me vea se muere. ¿Y ahora? Para, para. ¿Qué pasó? Gracias por venir, Mili. Me estoy preguntando qué pasó. Estaba jugando las cartas y se descompuso. Pobre mamá. ¿Mi papá? Se fue al rally. ¿Hasta cuándo? ¿Para qué me preguntas lo que no sé? ¿Qué te hiciste? Pensé que era papá. Viejo de mierda. Hola, yo soy Matilde. Mi más sentido pésame, señora. Ella es Cleopatra. Vamos, que me quiero cambiar. Cámbiate en mi cuarto, Mili. En el tuyo está mamá. ¿Quiere verla? Cleo. Dijiste que Matilde era tan joven. Tiene los ojos tristes. Bueno, se le acaba de morir la mamá. Tenga tu son. A esa mina no le importa nada. Se hace la mártir. Y si le falla, se enferma. Dice que tiene jaqueca. Hablando de eso, yo sé por qué vomitas. Sandra. ¿Por qué no me dijiste que no sabías manejar? Porque sé manejar. Pasa que me distraigo. No me cambies de tema. Comí mucho. No te metas. ¿Me pareció a mí o te llamo Mili? Me llamo Milagros. Milagros es un lindo nombre. A Francis nunca le gustó. ¿Qué pareció Carlos? Cleopatra. ¿Vamos? Gracias por traerme. Me salvaste. Acá me conoce todo el mundo y si me agarran no me largan más. La próxima vez invito yo. ¿Pensás seguir viaje esta noche? ¿Por qué no salís mañana? Te prestaría un cuarto, pero justo hoy estamos de fiesta. ¿Quién murió? ¿Tan importante lo que tenés que hacer? Sí, sí, tengo que firmar una escritura. Bueno. Hace como quieras. Chao. No, pará, pará que te explico. Hace un tiempo habíamos puesto en venta la finca. La teníamos alquilada. Y ahora aparece una gente interesada. A ver si terminamos con eso una vez. ¿Dónde queda? En Las Piedras, cerca de la cordillera. ¿Y es linda? Perdóname, pensé que era papá. ¿Lo querés mucho? ¿A mi viejo? Sí, claro, ¿cómo no lo voy a querer? Es lo único que tengo. Fue el que me crió. A su manera, pero...
¿Tu mamá? A mi mamá hace mucho que no la veo. ¿Cuánto? 15 años. ¿15 años? ¿Por qué hablo de esto con vos? ¿Y Cleopatra? ¿Es pariente tuya? No, ojalá fuera, pero no sé quién es Cleopatra. ¿Sos casado? No, ¿a qué viene eso? Nada, qué sé yo, para cambiar de tema. Es que sos chúcara. Siempre te transpiran las manos. Te invito a otra cerveza. Dale, te invito a que me invites. Perdón. ¿Me recuerdas? Yo vine con Mili. Van 5. Recién después del 10º me empiezo a olvidar de las cosas. Pase, Cleopatra, pase. Voy a tomar un poquito de agua, si me permite. ¿Usted es compañera de la tele? ¿Hace mucho que estaba enferma? ¿Mi mamá? Toda la vida. Siéntese. Pobre. ¿Qué tenía? Rencor. Eso no tiene cura. ¿Quiere una? Ahí hay hielo. Está bien. ¿Usted sola también? Exactamente. ¿Hace mucho? Mucho. ¿Tiene hijos? 2. Yo no pude. Pero ya no lloro, ya pasó. Con Patricio queríamos tener un varón. Yo estaba segura de que iba a poder. Milagritos era chiquitita todavía. A veces pienso que hubiera sido bueno para todos. Yo fui profesora de inglés de Mili. Ahí lo conocí a Patricio y a la madre. Él quedó destruido cuando ella los abandonó. No le podía entrar en la cabeza que alguien pudiera dejarlo, justo a él. Al tiempo empezamos a salir. Es una lástima que Patricio no esté. Me hubiera gustado mucho que la conociera. Nunca está. Ahora sí que me quedé sola. Yo también soy maestra. Tengo jaqueca. ¿Tiene hijos varones? No, le mentí. No tengo marido, no tengo hijo, no tengo nada yo. Permiso. ¿Y Mili? Está por ahí. Cuando la vea, dígale que la llamo el novio. Permiso, ¿eh? Ya voy.
tío Patra. Te aseguro que me voy a portar bien. Nos vemos en Buenos Aires. Mil. Hola, Robert, ¿cómo estás? ¿Cómo? ¿Yo soy yo? No. Ay, qué preguntas haces. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? En casa de una amiga estoy. Pero ya estoy yendo. Sí. ¿Le diste de comer a la gata? Ay, Robert, ¿cómo me decís una cosa así? Una amiga nueva. Sí, pero ya estoy en camino. Sí, Robert, sí. Que sí, que sí, sí. Bueno, chao, chao. Buenos días. Una pregunta. ¿El próximo para Buenos Aires a qué hora sale? En media hora, en media hora. ¿Y para qué otro lado hay? ¿Indio Muerto dónde queda? ¿Compra un sándwich? ¿Son tus hermanitos? ¿Un cigarrito? ¿Qué? Un cigarrito. ¿Vos me estás pidiendo un cigarrillo? No se pide así, querido. Vos tenés que decir, por favor, señora. A ver, repetí conmigo. Por favor, señora. Si es usted tan amable. Si es usted tan amable. ¿Me podría convidar con un cigarrillo? ¿Me podría convidar con un cigarrillo? Me las van a decirlo todo junto, a ver. Señora, si es usted tan amable, ¿me podría convidar con un cigarrito? No fumo. Vos tampoco tendrías que fumar, sos muy chico. Ese es el mío, me parece. Cleo. Perdóname. Soy una egoísta, no me podía ir sin saludarte. Voy a acompañar a Carlos. ¿A dónde? No sé, a un pueblito en la montaña. Me invité yo. Ah, Cleopatra. Te llamó Francis, ¿eh? ¿Dónde carajo te estás yendo? Al final resultó una loca. ¿Vos estás hablando de mí? Loca, mira quién habla. Me invitaste a pasar un fin de semana inolvidable y terminé sola, borracha y durmiendo con una vieja muerta. Sí, tenés razón. Perdóname, encima te dejé con la mina esa. Bueno, la mina esa, como vos decís, no llevo la vida fácil. Ya vamos a hablar de eso. ¿Vos me oíste lo que te dije de Francis? No. Vos mira para adelante que vamos a chocar. Es raro este Carlos. Raro y con un revólver. Hijo de puta.
¿Seguro que no le molesta? No, 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 no. Al contrario, me entretiene. ¿Seguro? Sí, 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 descanse en paz. Quiero decir, descanse tranquilo. Bueno, gracias. Como un sendero del bosque que poco a poco se va borrando, así se me va la vida buscando, buscando en la espesura, buscando a tientas, buscando una salida. Hay toda la vida sin darme cuenta, buscando la salida, buscando mi destino, buscando a tientas, soñando un bosque abierto y un cielo inmenso que me sorprenda. Ahí de dentro afuera me espera otra mujer, que soy yo misma, me espera un corazón, mi propio corazón, y tan contenta, y tan contenta. Subirme, nunca hice una cosa así. Siempre pensé que era como ir en un plato volador. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sandra, ¿están ahí? Sí, estamos acá arriba. ¿Qué pasó? ¿Qué sé yo qué pasó? Se cortó la luz. Caprichosa. Les dije que estaba apurado. ¿Qué hacemos ahora? Y yo qué sé lo que hacemos. Cleo quiso subir. ¿Por qué mentís? Yo miento, ¿y vos? ¿Les dije o no les dije que me tenía que ir? Y bueno, andate de una vez. Lo único que me falta, que me venga a dar órdenes. ¿Andate? ¿Dijiste? Si se va es un idiota. Si se queda es un pollerudo, ¿qué haces?
puedo creer que se va a ir. Mi primera opción. Mejor, ya me estaba aburriendo. Esto es como infierno en la torre. La mochila la tenés vos, ¿no? ¿Qué mochila? Cagamos. Sí, Francis. Sí, tenés razón. Me quería despejar un poco. Fue un choquecito, nada más. No, no me pasó nada. En una kermés. No, no te estoy jodiendo. Te digo que estoy en una kermés. En el kilómetro 600. Bueno, te espero. Si está bien, trae un fotógrafo, trae lo que quieras. Con algo que no es mío. Así que volviste de decente que sos. Igual ya me vienen a buscar. No vine solamente con la mochila. Hola, Robert. ¿Cómo estás? Bueno, pronto voy a ir. No sé, pronto. Hoy me llamó alguien. ¿Qué? No te entiendo lo que hablas. No se te entiende lo que hablas. No, Robert, no me hagas esto de nuevo. No me... Que no me lo hagas de nuevo. No llores, ¿eh? No. Hasta luego, Roberto. ¿Va a llevar? Ay, es muy linda, pero... Por ahora no. Este sí me lo llevo. Gracias. Hasta luego. Mira qué lindo lo que me comí. Está buena. Bueno, me voy al hotel. Chao. No comas mucho que después te cae mal. ¿Por qué te cae mal? ¿Estás enferma? ¿Y vos desde cuándo andás armado? Me tengo que ir, me están esperando. ¿Te molesta que te pregunte? Chau, Sandra. Chau. Bueno, yo me voy. ¿Te enojaste? Carlos no es para tanto. ¿Me estás tomando el pelo? ¿Por qué? Porque ves que todo el mundo te conoce acá. Acá todo el mundo te conoce. Pero si yo te lo quise decir desde el primer momento, si no querés escuchar. Vos sos de acá, ya estuviste acá y no me lo dijiste. Mirá, yo me tengo que ir a la escribanía, así que fuma otra cosa. ¿Vas a venir o no? ¿Y para qué voy a ir? ¿Para que me trates así? ¡Sandra! 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 ¿Me das un beso? Hola, Sandra. Hola. Por favor, sí. ¿No nos haría un autógrafo? Gracias. ¿Ya quiere venir a visitarme? Está bonita, hermana. Ah, vine a descansar. Gracias, ¿eh? Mira qué linda, ¿no? Ah. Bueno, ponete en su lugar. Imagínate que conoces a Robert Redford y no te dice nada. No, Robert Redford no, porque habla inglés, te hubieras dado cuenta. Pero a Lupi y no te dice nada. No, ese es de mi época. El chico del Titanic. Conoces al chico del Titanic y no te dice nada. No me acuerdo cómo se llama el chico del Titanic. Yo le dije que trabajaba en la tele. Pero él hablaba de otra cosa. No sé, no se dio cuenta o no se quiso dar cuenta. Pero en la tele trabaja mucha gente. Este chico es del campo, medio distraído. Igual ya está, estuvo bueno hasta que se ofendió. ¿Pero y qué hacemos acá entonces? No sé, paseamos, nos volvemos. Qué raro que es. Señorita Sandra, la buscan. ¿Qué haces acá? ¿Por qué no me dijiste quién era? ¿Firmaste? No, se arrepintieron. No sé yo, se echaron atrás, perdieron la seña, pero ni les importó.
¿Quiénes eran? Unos norteamericanos que vienen a comprar tierras baratas y creen que haya petróleo encima. ¿Te puedo ayudar? Aitor me está esperando. Aitor es el que arrienda el campo. ¿Vos querés que te acompañe? Cleo, no nos volvemos. No nos volvemos. Me voy al campo con Carlos. Él me invitó. Ya sé que era bueno. Chao. Nos volvemos. Le conseguí lo que me pidió. ¿Qué le pedí? ¿No era que quería visitar una bodega? Después hice otra. Yo hacía de monja. Esa la pasaban a la noche. Se llamaba La extraña monja. ¿La viste? No. No te preocupes. Ah, de esta te tenés que acordar, porque mi personaje era una cieguita. El galán hacía un cirujano, la típica. ¿Y al final? ¿Al final? ¿Al final qué? ¿Al final qué? ¿Cómo al final qué? Al final me operaba y yo veía. Yo me consagré con ese personaje. ¿En serio no me conoces? ¿Sabes que en este camino una vez volqué? Camino jodido este. Me agaché para encender un cigarrillo. ¡Fum! A la cuneta. 13 años tenía. ¿Cómo fum? Fum. Abajo. Desde la combi por acá, por favor. ¿Por dónde es? La buscamos por acá. Ah. No. Por acá. No, no, pero... ¿La bodega dónde es? ¿Dónde es la bodega? Anda adentro a cambiarte. No, no, yo... Puta que lo parió. ¿Perdón? Se me fue la combi. Se fue la combi. ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hace? ¿Usted se está burlando de mí? ¿Y a qué ha venido? No, yo vine a una visita guiada y resulta que esto es una fiesta. ¿Y a qué se dedica? ¿Yo a qué me dedico? Soy actriz. Los animales me los llevo mañana. Aitor. Espere. Esto es para usted. Se lo envidié tanto. Mi viejo me dejó el encargo. Lo decidí hace mucho, ¿eh? Rojo el puente, ya no podré llegar con mi verso.
ilusión hasta el rancho en que vive la más bella, la dulce paisanita que adora el corazón. ¿Qué piensas hacer? ¿Con qué? Con todo. Con la casa, con todo. Qué sé yo, si no consigo alquilarla se complica todo. La regalaría, mira, con tal de no verla más. ¿Por qué no te quedas vos? Estás loca, dale, va. ¿Qué te dijo Gabriela? Esos gansos no son míos, son de Aitor. Ahora son libres. Vamos a caminar, dale. Contame algo. ¿Qué querés que te cuente? No sé, cualquier cosa. Algo de cuando eras chico. Mirá. Ahí. Le dispararon a mi hermano. Un accidente, venían de cazar, estaban limpiando la escopeta. Se llamaba Cesarito, 14 años tenía. Mi vieja se volvió loca y mi papá no sabía qué hacer, no sabía cómo consolarla. Nos fuimos de un día para el otro, como si nos hubiéramos muerto todos. No sé qué le pasa a la camioneta, que no arranca. Espera. Perdóname, pensé que te iba a hacer bien quedarte. Te crees con derecho a todo, ¿eh? Tienes razón. No tengo ningún derecho. La semana que viene me tengo que ir a Miami. Igual tenés otra cara desde que llegamos acá. ¿Viste esos caballitos? A los que yo jugaba cuando era chico. Hace un montón de años, ¿no? La música.
ya a mi abuelo. ¿Crees que te diga lo que dice? En esta cruda tierra, mi madre me dio la vida. Y a la mujer que yo amo, la tierra no me la dio. Voy hacia el jardín. Allí espero a mi amada. Entre jilgueros y canarios que cantan tan lindo. Mientras todo mi amor la llama desde mi corazón. La llama como las aves que cantan tan lindo. La llama como las aves que cantan tan lindo. Tierra donde nací yo. Linda, ¿no? Eran dos primos, el Pocho y el Toto. El Pocho, un santo. El Toto, un hijo de puta. El Pocho se recibió de tornero y trabaja como loco. El Toto changuea de vez en cuando, un haragán. El Pocho se compró una motito. El Toto no tiene ni para forros. No me digas nada. Te quedaste con el Toto. Y estoy de 3 meses. Si vos permitís que él te golpee así, un día vas a terminar en el hospital. Vos tenés que hacer algo, algo. Decirlo es fácil, pero cuando el Toto se enchincha... No, yo no digo que sea fácil. Pero no podés permitir que te pegue. Mira cómo te dejó la cara. Y si no le hace daño al bebito. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Toma nota. Vos tenés que ir y decirle. ¡Toto! ¡Toto! Sí, ¿qué pasa? ¿Usted sabe qué le hace la policía a los hombres que le pegan a las mujeres? No. Soy médico. Me recibí hace muchos años en Córdoba. Allí nos conocimos con el dueño de esta casa. Él se vino a la montaña, y yo también. Él quemó sus naves, y yo también. Él se casó y no fue feliz. Yo tampoco. Bueno, en realidad soy injusto, no tendría que hablar así, porque yo supe que no era feliz cuando tuve la oportunidad de serlo. Le sorprende, ¿verdad? La hice pensar. Bueno, por eso no se preocupe. Mi papá me decía que tenía que pensar más seguido. Me decía, pensá, usa la cabeza, pensá qué es lo que querés hacer,
Bueno, en realidad, por estar siempre muy ocupada, le hice poco caso y siempre hice sin pensar que quería o que sentía. Todo comenzó hace 4 años en Nueva York. Yo llevaba muchos años de casado. Mi mujer, Carmen, fue siempre frágil de salud. Y fue entonces que conocí a Viviana en una convención médica. Ella era casada y trabajaba como traductora. Lo nuestro fue lo que se dice un flechazo y vivimos 10 días cargados de intensidad y de desesperación. Estábamos lejos, muy lejos de saber que nos volveríamos a encontrar 2 veces más. Fue entonces que le mandé a Vivian un pasaje a Nueva York. Formalizando con ella un encuentro para más tarde. Hicimos una cita en el mismo hotel y la misma habitación de la primera vez. Así que, cuando llegue el día, abandoné la casa despidiéndome de Carmen, diciéndole que iba a otro simposio, y me fui. Me fui al aeropuerto, me senté en la sala de embarque para escuchar por los altavoces cuando anunciaban la partida de mi vuelo hacia Nueva York. Escuché todos los llamados, 5 en total, hasta que al final terminaron solicitando mi presencia personalmente. Cuando el avión carreteó la pista y levantó vuelo, me fui a mi casa. Cené con Carmen como de costumbre. Yo nunca supe si lo había adivinado. Mes más tarde, Carmen murió mientras dormía sin más sufrimiento que haber tenido que trajinar con sus secretos y los míos. Al cabo de un año, sin poder contener el impulso, levanté el teléfono y llamé a mi piano, pero el número ya no le pertenecía. Las cosas fueron así y terminaron así. Pero al menos estuve junto a Carmen y la acompañé hasta el final, en ese momento tan doloroso de tener que vivir bajo la sospecha de la compasión. Perdóneme, ¿pero usted estaba enamorado de su mujer o de la otra? Enamorado. Hice lo que se esperaba de mí. Mi conciencia está en paz. No sé si he hecho bien o he hecho mal. Seguiré viviendo con la duda. ¿Y usted? ¿Yo qué? ¿Es casada? ¿Qué suerte tiene su marido? ¿Le parece? Sí, tiene suerte, porque lo quiero mucho. Aunque antes lo quería más. ¿Puedo decirle una cosa? Le mentí. No soy actriz. Lo que pasa es que mi papá era director del grupo de teatro filodramático William Shakespeare, allá en Arroyo Seco, de donde yo soy. Me hice fragmentos de obras de memoria, pedacitos, ¿no? Por ejemplo, hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Golpes como de la ira de Dios, como si ante ellos la resaca de todos los sufridos se emposara en el alma. Son pocos, pero son
abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. ¿Serán tal vez los potros de bárbaros Atilas o los heraldos negros que nos manda la muerte? Esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. Y el hombre pobre, pobre, vuelve los ojos, como cuando por sobre el hombro nos llama una palmada, vuelve los ojos locos y todo lo vivido se emposa como charco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes. Yo no sé. Ay, lo dije. Como un sendero del bosque que poco a poco se va borrando. Así se me va la vida buscando, buscando la espesura, buscando a tientas, buscando una salida y toda la vida darme cuenta, buscando la salida, buscando mi destino, buscando a tientas, soñando un bosque abierto y un cielo inmenso que me estremezca. De dentro afuera me espera otra mujer, que soy yo misma, me espera un corazón, mi propio corazón, y tan contenta, y tan contenta, y tan contenta. Ay, qué momento, ay, qué momento para que a mí me estalle mi pensamiento. Vaya momento para que a mí me estalle mi sentimiento. Sí, sí, Robert, sí. ¿Y los chicos? ¿Los chicos llamaron? Robert, acá estoy todavía. Sí. Sí, Robert, sí, te oí. Que te oí lo que dijiste. Que todo va a volver a ser como antes. Como antes, ¿cuándo? ¿Qué haces, loquita? ¿Qué te pasa? ¿Qué vas a hacer? Yo me vuelvo. Salgo para Buenos Aires en una hora. Me parece que me vuelvo sola, ¿no? Me hubiera gustado que fuera mi mamá. Bueno, estos son para su marido. Muchas gracias. Adiós. Me enseñaste mucho estos días.
No me gustan las despedidas. No. Ahora tengo tres opciones. Hacer lo que quiero, hacer lo que debo, o no hacer nada y sentarme a pensar. Como un sendero del bosque que poco a poco se va borrando, así se me va la vida buscando, buscando en la espesura, buscando a tientas, buscando una salida, hay toda la vida, sin darme cuenta, buscando la salida, buscando mi destino, buscando a tientas, soñando un bosque abierto y un cielo inmenso que me sorprenda, ahí de dentro afuera me espera otra mujer, que soy yo misma, me espera un corazón, mi propio corazón, y tan contenta, y tan contenta, y tan contenta. Ay, qué momento, ay, qué momento, para que a mí me estalle en mi pensamiento. Vaya momento, para que a mí me estalle, para que a mí me estalle. Buscando una salida dentro de mi alma, buscando fuerza que tire para arriba toda la vida que me estremezca, buscando en la espesura, buscando a tientas, buscando la salida, hay toda la vida, sin darme cuenta.